Y finalmente, para hablar sobre el supuesto testigo. Este supuesto testigo, señor presidente, es un testigo impropio, es un testigo parcializado, arbitrario e interesado. Le voy a decir por qué. Porque este señor testigo, Richard Salas, y vamos a hacer llegar la documentación, es una persona que ha sido condenada a 3 meses por el delito de infidencia en la justicia militar. Fue puesto a retiro en el año 98 y reingresó el año 2002 o 2003. Y desde el 2003 al 2010, ¿sabe con quién ha trabajado todos esos 7 años? Con el general Arteta. Lo ha acompañado a Callao, a Tumbes, a Trujillo, ha regresado a Lima a trabajar con él. Pero lo peor de todo ni siquiera es eso. Lo peor de todo es que en el año pasado, este capitán Salas, que nunca ascendía, fue pasado al retiro. El año pasado. Y el 2011, o sea, en el supuesto evento supuestamente criminal del 7 de octubre, 8, 7 de octubre, que le supuestamente le dieron el papel, estaba al mando, trabajando, un civil que ya estaba dado de baja, estaba trabajando ¿con quién? Con el señor Arteta. Un civil que habría que decir quién le pagaba. Él dijo después que era su asesor, su técnico. ¿Quién le pagaba? Le pagaba Arteta con su sueldo de 7.000 soles de general a un policía que ha sido retirado el año anterior con esos antecedentes.